Martes, amores. Bueno, hoy voy a grabar un vlog de un día conmigo porque mañana es miércoles y tengo que subir vídeo y no tenía otro vídeo planeado porque sabéis que estoy de exámenes finales, que subí ayer el vídeo de una semana conmigo, que además os está gustando un montón, me alegro muchísimo. Y nada, me he levantado hoy un poco más tarde porque literalmente me he quedado frita, que anoche me acosté súper tarde y me ha dado tiempo a muy poco, la verdad. He hecho el yoga, me he duchado, que encima me tenía que lavar el pelo, lo cual significa dedicar más tiempo. He hecho el journaling y ahora estaba aquí contestando mails y se me ha hecho ya la hora de comer, así que voy a comer una pizza, creo que me voy a hacer, y luego pues por la tarde seguimos, que hoy sí que sí, en el vlog de hoy os tengo que contar mi plan de verano, que me lo habéis preguntado muchísimo y no quise contaroslo en el vlog de una semana conmigo porque se iba a hacer eterno, ya de por sí duraba 40 y pico minutos, 42 minutos o así. Y os enseño los productos que también quería enseñaros, que no es colaboración, pero os lo quería enseñar porque me están yendo bastante bien y estoy muy contenta. Así que nada, voy a comer y luego seguimos. Bueno, amores, acabo de terminar de comer y os voy a contar un poco mi plan de verano, hasta donde puedo llegar, ¿vale? Que me habéis preguntado muchísimo y no quiero dejarlo para más tarde porque parece que os estoy haciendo hype y no es así, simplemente que no he encontrado el momento, ¿vale? Así que bueno, antes de ponerme a hacer cositas y estudiar un poco, que ya sabéis que estoy en mis últimos días de exámenes finales, me voy a poner a contaros eso. A ver, lo primero es que me habéis dicho dónde te vas a ir de vacaciones, qué plan tienes de viaje, de tal y cual. Haré alguna escapadita los fines de semana, pero mi plan es trabajar. He conseguido hacer unas prácticas con una empresa de marketing internacional que tiene la sede en Nueva York y estoy súper contenta. Son prácticas que no son pagadas, pero son 20 horas a la semana. O sea que por esa parte voy a estar súper liada, pero estoy muy feliz porque al final he encontrado prácticas de lo que estoy estudiando, de mi carrera de marketing, antes de pasar siquiera a cuarto de carrera. Estoy muy contenta. También va relacionado con el diseño gráfico, que realmente fue por lo que me cogieron, por el curso también de diseño que hice, pero al final voy a poder hacer también cosas de marketing digital y todos esos temas que a mí me encantan, ya lo sabéis, y que al final pues está relacionado con lo que estoy estudiando. Por otra parte, voy a estar trabajando también con mi madre en su empresa, con contrato, porque necesita ayuda, tiene muchísimas bodas, ella es wedding planner. Y ya sabéis que, bueno, pues como han estado paralizadas todos los eventos, bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, pues ahora lo tiene como todo de golpe, necesita ayuda y yo le he dicho que cuente conmigo. Entonces lo que voy a hacer es que ella tiene aquí en Marbella su local y voy a estar como realmente yo en el local, atendiendo a los clientes, vendiendo si quieren comprar cualquier cosita, que ella tiene muchas cosas que me preguntáis mucho por colgantes y tal, que me veis que son de su tienda, que ya mismo, si Dios quiere, tendrá también la tienda online, porque ahora mismo solamente está en su tienda física aquí en Marbella, en el local. Yo le digo local, no sé por qué, pero en realidad es una tienda. Podéis ir y compráis las flores y habláis con ella si tenéis una reunión, si queréis organizar algún evento, lo que sea. Entonces yo voy a estar allí físicamente. Lo bueno es que realmente ella me necesita allí por si viene alguien, si tengo que dar información, si tengo que vender cualquier cosita que quieran. Pero allí mientras tanto puedo estar trabajando en las prácticas de Nueva York, porque como son online, obviamente las tengo, lo puedo hacer perfectamente desde allí con mi ordenador. O sea que ese es mi plan de verano. Los fines de semana no trabajaré, intentaré dejármelo todo listo para el fin de semana de las prácticas y con el tema de la empresa de mi madre, pues los fines de semana, excepto algunos, que sí que haya algún evento y mi madre me necesite, como ya hay un fin de semana que sí que tengo que trabajar con ella, pero bueno, no me paga la empresa de mi madre, sino otra empresa, pues eso,
que voy a intentar tener los fines de semana más tranquila. Y bueno, aparte también trabajo en el tema de las redes sociales, que voy a seguir publicando el mismo número de vídeos, lo voy a intentar. Y eso, o sea que ese es mi plan. Por eso también estoy un poco agobiado con el tema de exámenes, porque ahora mismo lo llevo todo aprobado, solamente tengo para septiembre una asignatura que es de segundo de carrera y no me quiero dejar ninguna más, pues porque voy a estar todo el verano súper liada y lo que menos quiero es tener también el agobio de que tengo que estar estudiando, ¿sabes? Porque si es solamente esa asignatura del año pasado, pues me puedo poner un poco más tarde o a lo mejor dedicar ese tiempo solamente a esa asignatura, ¿sabes? Y eso es lo que quería contaros. No es que quisiera hacer high, pero sí que es verdad que en las prácticas todavía no las tenía firmadas y no quería contar nada hasta que no estuviese 100% seguro. Voy a trabajar mucho. Mi madre también necesita que le abra la tienda online, que muchísimas personas le han dicho que quieren comprarle también por internet y tal, las cosas que tiene en la tienda. Y eso me voy a dedicar yo, que para eso he estudiado también marketing y no le voy a cobrar, obviamente. Voy a trabajar, eso se lo voy a hacer como más de forma gratuita porque es mi madre y como sé crear páginas web y tienda online y tal, porque me he ido informando y porque pues estudiando lo que estudio en mi carrera no me lo han enseñado, pero al final poco a poco pues vas informándote y como es una cosa que me encanta todo lo del diseño y tal, pues se lo voy a hacer yo. Y también es un reto que tengo como por delante porque es la primera tienda online que voy a crear, pero bueno, espero que quede muy bien porque me sentiría muy orgullosa. Y nada, amores, tampoco me quiero enrollar mucho más porque es eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Luego, obviamente, pues veréis también algunos planes así de verano, de ir a la playa, de irme por ahí a lo mejor a Cádiz o a, queremos ir también al Cabo de Gata, que me parece precioso y nunca hemos ido. Y bueno, pero por aquí, por España, porque además yo tengo 21 años y todavía no estoy vacunada. Y para salir de España nos tenemos que hacer una PCR, que es muchísimo más dinero. Y no estoy trabajando para gastarme dinero en PCRs, así que ahorraré y ya cuando pueda, pues, y cuando esté vacunada, viajaré todo lo que no haya podido antes. Es mi opinión, obviamente, ya cada uno puede hacer lo que quiera. Ojalá disfrutéis muchísimo el verano y que lo paséis muy bien, pero ese es mi plan. Me estáis diciendo que tenéis mil ganas de ver vlogs de verano ya, que no sean tanto de estudio y tal, pero es que, amores, yo os enseño mi vida diaria. Los vlogs son mi vida, no engaño a nadie y es que además grabando tanto es imposible engañar, creo yo. Y entonces pues vais a ver vlogs de verano, pero a lo mejor no como el año pasado, tan disfrutones y por ahí de viaje, sino mi vida real, trabajando y bueno, también creo que os puede interesar el trabajo pues, que hay detrás de muchas cosas y tal, y os lo iré enseñando, así que nada, que espero que me acompañéis y ese es mi plan. Y ahora os voy a enseñar los productos que quería recomendaros y ya me pongo con las cosas que tengo que estudiar. Mirad, amores, todo lo compré en Primor, ¿vale? Me compré este ambientador de aquí, de ropa limpia, que es mi olor favorito para los ambientadores, que este se me gastó hace muchísimo, pero me encanta como decoración, me parece precioso, así que lo tengo aquí y este lo tengo en el escritorio. Y de verdad, mi madre, mi padre, cada vez que entran en el cuarto, Álvaro o lo que sea, me dicen que huele súper, súper bien el cuarto. Luego me cogí este rímel de aquí, que os lo quería enseñar porque os dije que os iba a enseñar lo que me compré en Primor, pero no porque me encanten, o sea, llevo muy poco tiempo usándolo. Este lo he usado muy pocas veces porque me he maquillado muy poco desde que me lo compré. Y a ver, está bien, pero me lo vendieron como, es muy barato, eso sí, creo que me costó menos de 5 euros, pero me lo vendieron como si fuese una maravilla. Y yo, aparte, tengo las pestañas muy cortas y muy rectas, entonces no es una opinión, es una opinión subjetiva, ¿vale? Porque no sé cómo le quedará a otra persona que tenga las pestañas mejor, ¿vale? Pero está bien, todavía no he encontrado mi rímel ideal y es muy barato, eso sí. Luego, este no, este ya lo tenía que se me gastó y me compré este corrector de aquí que lo recomendó Ratonila, que este sí que sí 100% lo recomiendo. Súper barato, tapa completamente, dura muchísimo, no acartona nada. Y además la aplicación, os lo voy a abrir y ahora os lo enseño. ¿Veis? Mirad, la aplicación es así. Y me gusta muchísimo más este porque este estaba bien, pero es que me parece hiper sucio, súper poco higiénico. Entonces quise probar este de aquí, que además es muchísimo más barato, y lo recomendó Ratonila. Y luego, por último, esto de aquí, que es como un tónico, ¿vale? Tónico barra agua micelar
de Inglot, que es una marca que me encanta, pero que es carísimo. Sí que es verdad que me lo he aplicado todas las noches. Llevo una semana y media más o menos usándolo y se gasta muy poco. O sea, es que parece que no está ni abierto. Es para lo que es, me dijo la chica que para manchas y tal, como si fuese un despigmentante, pero en formato tónico, ¿vale? A ver, yo todavía no he notado nada en las marcas porque ya os digo, llevo una semana. Pero sí que es verdad que deja la piel muy bien y te sientes la piel como súper fresquita, súper limpia. No sé, me gustó mucho. Así que este sí que lo recomiendo. El único que no me ha hecho muchísima gracia es el rímel, pero porque yo no tengo un rímel perfecto, porque tengo las pestañas, como he dicho, súper cortitas, lisas, rectas, en fin. Vale, y por último, os quería enseñar, porque, bueno, esto no es que yo he decidido enseñároslo, sino que me lo habéis preguntado vosotras. Y es que me habéis dicho que recomiende cremitas o cosas para piel atópica o dermatitis. Lo primero, amores, yo esto no es con receta porque son cremas y tal, pero sí que es verdad que si tenéis problemas de piel atópica, no sé, dermatitis o lo que sea, os recomiendo que vayáis al dermatólogo porque yo he estado mucho tiempo creyéndome que yo podía coger la crema que me diese la gana y no. O sea, si creéis que tenéis un problema, ir al dermatólogo y que os lo recomiendo un profesional porque va a saber cómo tenéis la piel. Yo que sé que tengo tanto dermatitis como piel atópica en el cuerpo, en la cara no. En la cara lo que tengo es mucha sequedad. Me recomendó el dermatólogo esta crema de aquí que la tengo medio gastada y mirad qué grande el bote, pero es que me la embadurno por todo el cuerpo. Esto es una maravilla, de verdad, una maravilla del señor. Lo mejor, me la compraré 1500 veces más. Me flipa. No es cara para todo el tamaño, o sea, para todo lo que viene. Creo que, mira, 21,50 y viene muchísimo. 750 mililitros, súper bien. Como que no notas pesadez con la crema, o sea que esta la recomiendo, pero ya os digo, esto no tiene nada que ver, aunque lo vendan en la farmacia, se puede recomendar perfectamente, no me echéis la bronca, no soy médica, simplemente me va muy bien, pero si tenéis problemas, os recomiendo que vayáis al dermatólogo. Y por último, también al tener la dermatitis y la piel atópica, me dijo el dermatólogo que también tenía que usar un gel específico para eso, y me mandó este de aquí, que también es de farmacia y viene, este venía en un pack, que eran dos de la misma marca, de Eucerin, pero no, o sea, creo que fue como una típica rebaja, oferta, lo que sea, pero también os lo recomiendo un montón, viene muy grande y si es para ti sola, que es la que tiene el problema, esto lo puede utilizar cualquier persona, que si no tiene dermatitis o piel atópica, pues es un cuidado mejor que cualquier gel que podáis comprar en un supermercado, ¿sabéis? Pero bueno, como me habéis preguntado por eso en el último vídeo, en el de una semana conmigo, pues lo dejo por aquí ya. Bueno, ya sé que sí, me pongo a estudiar. Bueno, amores, pues 7 y media de la tarde ya me he estudiado el tema 2 entero. Más que estudiar, es que esta asignatura es como introducción a economía que tiene la mitad de macro y la mitad de micro, que es muy fuerte porque yo tengo aprobada macro y micro enteras. Pero esta asignatura, que es de primero, no la aprobé en su momento. Y luego me costó mucho más aprobar las otras, porque claro, esto es como la introducción a las dos que ya tengo aprobadas. Entonces, la verdad es que me han salido bastante bien los problemas y tal. Y estoy contenta porque pensaba que iba a ser mucho peor. Todavía no sé cómo me saldrá el examen. Pero bueno, ya tengo el tema 1 y el tema 2 perfectos. Tengo el examen el día 30, son 8 temas. Así que ya hoy voy a parar y seguiré estudiando. Mañana me estudiaré el tema 3 y repasaré para el examen del jueves. Que en realidad el examen del jueves ya os lo dije en el blog semanal que lo tengo bastante bien preparado. Y estoy centrándome en el 30. Así que eso, ahora lo que voy a hacer es cambiarme. Y vamos a ir a dar un paseíto por el paseo marítimo.
pues ya estoy en casita, hemos dado un paseo tranquilamente mi madre y yo, tan tranquilamente que hemos hecho muy poco, o sea, creo que hemos hecho 5 kilómetros o así, súper poquito. Pero bueno, es que ya se nos iba a hacer tarde, quería venirme a casa, cenar, hacerme mi rutina tranquilamente facial y tal, ponerme cómoda y ponerme a editar este vídeo para que lo tengáis mañana. Así que nada, voy a cenar y voy a hacer lo que os acabo de contar. Bueno, amores, pues ya estoy otra vez con la ropita así de chándal, porque estoy en esa época en la que por la noche refresca un poco, entonces no me pongo pijama totalmente verano, pero tampoco de invierno, así que siempre duermo con camisetitas así y pantalón de chándal. Y nada, como habéis visto, estoy viendo por aquí Supervivientes y me voy a poner mientras tanto a editar el vídeo para que lo tengáis mañana y yo tampoco me tenga que agobiar, porque ya sabéis que tengo exámenes y tal, y así voy tranquilita. Y eso, así que voy a cerrar el vlog por aquí, espero que os haya gustado muchísimo, sobre todo quería grabarlo por lo que es enseñaros, o sea, contaros un poco todo mi plan del verano, enseñaros los productos que os dije que os iba a enseñar en el vlog de la semana, y bueno, para que vieseis cómo están siendo mis días, aunque ya habéis visto el vlog de una semana conmigo, que si no lo habéis visto tenéis que verlo, lo dejo por aquí, pero bueno, eso, que mil gracias por verme y que nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo, os quiero.